moitas grazas a todas e todos que hoxe enchedes esta aula de filosofía. Moitísimas grazas por vir este acto. E moitas grazas tamén a Hasana, benvido a Galiza. E ben, pues estamos hoxe aquí con Hasana Alia para, bueno, vainos explicar a situación do seu povo, do Sáhara, un povo oprimido por Marrocos, e tamén a súa situación persoal. Como sabedes, Hasana viu aquí, escapando da condena que Marrocos lle ten a cadena perpetua por defender simplemente e de maneira pacífica a liberdade do seu povo e os dereitos humanos. E despois de 2 anos de pedir o asilo político a España, pues España vende de negarlo, y con todo lo que eso implica, ¿no? Devolverlo a Marrocos, devolverlo a las cárceles marroquíes. Y podemos conocer, pues, de primera mano esta situación, la situación de su pueblo, y también la situación de la mocidad de saharaui, ¿no? y de la loita que está manteniendo para la libertad de su pueblo. Hasana é un mozo saharaui de 27 anos que en outubro de 2010 participou no chamado Campamento da Dignidade, unha acción de protesta en defensa dos dereitos humanos e contra a ocupación marroquí, cuxo goberno rouba os recursos ao Sáhara, ocupa-o con colonos e con militares que xunto a policía pues atacan de maneira brutal ao povo saharaui. A condena de Hasana remontase a outubro de 2010, cando por iniciativa das e dos saharauis instálase o campamento da Dignidade a 15 km do Aiun. 4 días dunha acción pacífica e histórica que logo Hasana nos pode contar, pois foi xulgado por esta acción xunto a outros 24 compañeros e condenado por rebeldía. Chegou a Euskadi cunha bolsa de estudos e desde ali solicitou o goberno español, pues, a petición de asilo, que, como dicía, pues, 2 anos despois ven ya de negar. España é responsable principal da situación de opresión do Sáhara por parte de Marrocos, pois foi España que vendeu o Sáhara a Marrocos por intereses comerciais. Os mesmos intereses que a día de hoxe fan que o goberno español, os sucesivos gobernos españoles, taparan os ollos ante o dominio e a crueldade de Marrocos, e os mesmos intereses comerciais polos que agora tamén lle quere denegar o asilo ao compañeiro Hasana. E nós, que somos mozas e mozos nacionalistas, que defendemos o dereito de autodeterminación do noso povo e de todos os povos do mundo, entendemos que a soberanía nacional é necesaria por infinitos motivos, pero no que nos ten a ver como a mocidade, a soberanía é necesaria porque é a ferramenta indispensável, pues, para podermos ter traballo, para podermos ter futuro, para podermos vivir con dignidade na nosa terra e deixar de emigrar, de abandonar o exilio que o goberno español e galego nos obrigan xeración tras xeración. E é por iso que defendemos a soberanía en Galicia e en todos os povos do mundo, non? A nosa loita é unha loita nacional, pero tamén internacionalista e solidaria. E esa solidaridade vese hoxe aquí, dádela a todos e todas vos, e esa solidaridade a que enviamos tamén a Hasana, e aquí en Galiza, pues, tes o apoio da mocidade na túa loita e na loita do teu povo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas y todos. Gracias a Galiza Nova por invitarme, y gracias al pueblo gallego por todo el apoyo y la solidaridad. Por todo el apoyo y la solidaridad que recibimos como pueblo, no solo en la zona ocupada del Sáhara Occidental, también en el campamento refugiado, porque desde aquí nos llega mucho apoyo y eso nos anima para seguir resistiendo y seguir luchando contra el ocupante marroquí. El pueblo saharaui, como sabéis, todas y todos, ha sufrido también la ocupación española desde 1800 y tanto hasta 1975.
con un acuerdo. Alto, ¿no puede ser un poco más alto? Pues intento hablar más alto. Hasta 1975, en 1975, pues España, Marruecos y Mauritania pues firmó un acuerdo ilegal, el acuerdo tripartito de Madrid. Desde entonces el pueblo saharaui sufre en la zona ocupada y también en el campamento refugiado, porque el pueblo saharaui hasta hoy en día pues sigue dividido por dos partes. Y existe el muro de la vergüenza, que ese es el muro es el segundo muro más largo en el mundo, que muy pocas medios de comunicación hablan de este muro que nos divide como pueblo. Por la entrada brutal del ocupante marroquí, utilizando todos los tipos de armas, incluso hasta nápalm y fósforo, por eso existe el pueblo en el campamento refugiado, el pueblo saharaui, porque muchas familias huyeron por el miedo, porque hemos perdido muchos saharauis, mujeres y hombres, en la entrada brutal de Marruecos en 1975. Desde entonces el pueblo saharaui en la zona ocupada del Sahara Occidental llevamos lucha y sufrimos bajo la ocupación marroquí. Desde entonces muchas mujeres y hombres sufrieron la desaparición. Hasta hoy en día tenemos más de 500 desaparecidos y sus familias siguen luchando para saber la verdad, porque muchos desaparecidos, ex desaparecidos, salieron después de tantos años, 16 años. Tenemos ejemplos de personas que estuvieron hasta 20 años desaparecidos, incluso hasta familias enteras desaparecidas, niños y padres, y padecieron bajo la tortura, asesinaron bajo la tortura y maltrato en las cárceles secretas. Desde entonces también sufrimos políticas, porque Marruecos lleva muchas políticas contra la población saharaui, empezando trayendo colonos desde Marruecos al territorio del Sahara Occidental, ofrecerles el trabajo y la vivienda y el contrario para las y los saharauis en el Sahara Occidental, incluso atacando nuestra cultura saharaui como saharauis, robando nuestros recursos naturales con empresas y con una vergüenza, unas empresas también de España, porque España hasta hoy en día sigue robando nuestros recursos naturales y sigue apoyando la ocupación marroquí por los intereses económicos. También sufrimos en la zona ocupada la tortura y el maltrato, y la tortura y el maltrato son el pan del día a día. Desde el 2005 hasta hoy en día empezamos en una resistencia, pusimos el nombre de la Intifada de la Estiklal, Intifada de la Independencia, porque hemos decidido como pueblo que vamos a seguir en esta lucha pacífica hasta conseguir nuestra independencia y autodeterminación. En estos pocos años asesinaron más de 16 saharauis, mujeres, hombres, incluso hasta niños, incluso, por ejemplo, el ejemplo de niño Najm El Garhi, que asesinaron en el 2010 en el campamento de la Dignidad. Estas familias de estas personas siguen luchando para celebrar o para que el gobierno de Marruecos haga una autopsia para que sepan cómo y por qué asesinaron a estas personas en el Sahara Occidental. Hay que recordar que en el Sahara Occidental existe la ONU, que es la única misión de la ONU que no protege los derechos humanos. Hay otras misiones en la ONU en otros países, pero protegen los derechos humanos. Pero en el Sahara Occidental no protegen los derechos humanos, incluso atapan las violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental. Hoy en día en el Sahara Occidental tenemos más de 50 presos políticos. Los presos políticos sufren el maltrato y la tortura dentro de los cárceles marroquí, porque la tortura y el maltrato existen dentro de los cárceles marroquí. Sufren sus familiares porque viajan miles de kilómetros para poder estar con ellos. La tortura, ya hablé antes de la tortura y el maltrato, como es como el pan día a día en el Sahara Occidental.
ahí torturan niños, mujeres, hombres, y creo que hay compañeros y compañeras aquí que están con nosotros en la sala, que estuvieron en el Sáhara ocupado, estuvieron con víctimas y con ex desaparecidos y expresos, y también escucharon testimonios de personas que han sufrido, que siguen sufriendo hasta hoy en día. En el Sáhara Occidental no hay libertad de nada, porque ahí no podemos tener asociaciones, porque todas las asociaciones saharauis son asociaciones ilegales para el gobierno marroquí, pero siguen haciendo su trabajo en la defensa de los derechos humanos y la defensa del derecho de la autodeterminación, que hasta hoy en día seguimos esperando que la ONU celebre este referéndum de la autodeterminación. En el Sáhara Occidental, Marruecos utiliza vehículos y es una vergüenza que estos vehículos utilizan los marroquíes contra la población saharaui, y estos vehículos saben desde donde estamos. No estoy hablando de la universidad, estoy hablando de Santiago de Compostela, porque existe una empresa que creo que se llama Orovesa, que esta empresa vende armas a Marruecos y utilizan estas armas contra la población saharaui. Los países en la Unión Europea no pueden vender armas y vehículos de doble uso a países que no protegen los derechos humanos o a países en conflicto, pero el caso del Sáhara, España y otros países siguen vendiendo armas y utilizan estas armas contra la población saharaui en el Sáhara Occidental. En el Sáhara Occidental existen torturadores y hay miles de denuncias contra los torturadores, con pruebas y vídeos y fotos de cómo torturan y maltratan la población saharaui, que los juzgados nunca investigaron en casos de víctimas y torturas y maltrato. En la zona ocupada y como pueblo, pues sufrimos también el bloqueo informativo, porque ahí en el Sáhara Occidental no pueden entrar ni medios de comunicación, ni periodistas, ni pueden sacar lo que está pasando en el Sáhara Occidental. Y por este bloqueo informativo y también por tanta política que lleva el gobierno marroquí contra el pueblo saharaui, como pueblo hemos decidido que vamos a organizarnos y vamos a organizar algo muy grande para romper el bloqueo informativo y para también que la voz del pueblo saharaui llegue a todo el mundo. Y por eso el compañero también habló, por eso se organizó el campamento de Dignizik, el campamento de la dignidad. Ha sido un campamento histórico porque fue el inicio de la primavera árabe, porque muchos países y muchos pueblos han tenido la idea de que tienen que levantar contra los dictadores y tienen que levantar por sus derechos sociales y políticos, y por eso organizamos como pueblo el campamento de Dignizik. Este campamento ha sido para nosotros algo increíble, porque por primera vez el pueblo saharaui hemos conseguido vivir libremente en nuestro territorio, bajo nuestras jaimas, porque la jaima para nosotros es algo muy importante en nuestra cultura. Incluso Marruecos sigue atacando nuestra cultura. Este campamento fue algo que yo en muchas charlas no me gusta hablarlo, porque me recuerda muchas caras, muchas mujeres, muchos niños que estuvieron felices durante 28 días. Pero hemos conseguido vivirlo, aunque han sido pocos días, pero hemos dado una lección a pueblos y también hemos dado un mensaje muy claro a la comunidad internacional y al gobierno marroquí, que somos pueblo y que vamos a seguir en la resistencia hasta conseguir nuestro derecho de la autodeterminación. Este campamento empezó el día 10 y terminó el día 8, porque el día 8 entraron los militares tirando todos los tipos de armas. Un poco antes, el día 24 de octubre, asesinaron a un niño en el Algarje y quemaron todas las jaimas, utilizaron todos los tipos de armas, aunque la ONU, delante de los ojos de la ONU, está en la zona ocupada en el Sáhara para
vigilar el alto el fuego, pero en este día, el día 8 de noviembre, pues no hizo nada respecto a la entrada brutal de los militares en el campamento de Idemisí. Después de estos días estuvimos meses de miedo, porque estuvieron muchos presas y presos en la cárcel negra y otros que hoy en día pues, son mis compañeros que han sido juzgados. Y por el campamento de Idemisí que estoy aquí, porque por eso he sido juzgado y condenado a cadena perpetua. Solo quiero decir que no me escapé del Sahara Occidental, porque fue algo muy especial. Bueno, en mi caso ha sido un caso muy especial porque he sido juzgado dos veces por el mismo hecho, por el mismo motivo, que es el campamento de la dignidad del campamento de Idemisí. Después de tantos años aquí, bueno, desde el octubre de 2011, en 2013 se celebró el juicio. No ha sido el primer juicio político, porque también hubo muchos juicios contra activistas y contra presos políticos, y siempre en esos juicios no juzgan los saharauis sin pruebas, sin garantías, solo por luchar o salir en las calles, manifestar y actos pacíficos. Este juicio ha sido juicio importante porque juzgan los saharauis por el campamento de la dignidad, el campamento de Idemisí. Ha sido juicio militar, sin garantía, y también con las denuncias de todas organizaciones como Amnistía, Young Rights Watch, Robert Kennedy, incluso hasta diputados y hasta parlamentos del Estado español, e incluso hasta organizaciones de derechos humanos marroquíes han denunciado que han sido juicio ilegal, ha sido juicio contra civiles, solo por luchar en el Sahara Occidental pacíficamente. Después del campamento de Idemisí, o después del juicio militar en el Sahara Occidental, visitó el día especial de la ONU varias veces, y mientras él estaba haciendo su trabajo de investigación, han torturado y han maltratado incluso delante del enviado especial, sin que cambie nada. Incluso también el relator de la tortura de la ONU estuvo en el Sahara Occidental y han torturado y han maltratado gente delante del relator de la tortura, y sin que cambie nada, porque hasta hoy en día pues seguimos como pueblo sufriendo la tortura y maltrato en el Sahara Occidental. Hoy en día pues la situación, la verdad, que es muy, muy crítica, porque muchos jóvenes están llamando a la guerra, están diciendo que hasta cuándo vamos a esperar, a la comunidad internacional no está haciendo nada, la ONU no quiere que celebrar el referéndum, pues queremos volver a la guerra. En el campamento refugiado también están presionando al gobierno saharaui diciendo que queremos volver a la guerra. Eso nos preocupa más, no solo porque no es porque tenemos miedo de guerra, ¿no? Porque hemos sufrido mucho durante años en la guerra y no queremos perder más personas. Y esperemos que la comunidad internacional y la ONU celebre el referéndum, no solo el referéndum de la gobernación en el Sahara Occidental, también en muchos lugares en el mundo, porque muchos pueblos hasta hoy en día siguen luchando para conseguir su derecho de la autodeterminación, incluso también en este lugar donde estamos hoy en día. El pueblo saharaui en el campamento refugiado, yo creo que conocéis muy bien la situación en el campamento refugiado. La vida ahí muy dura, porque ahí en el verano pues llega a 50 grados de calor, con mucho sufrimiento. Incluso la situación con toda la crisis y con toda la ayuda humanitaria pues está bajando mucho, y el pueblo saharaui pues sufre en el campamento refugiado en el territorio algerino. Yo no sé, yo estoy aquí como en casa, yo creo que puedo hablar y puedo seguir hablando, pero me gustaría
que abrimos un coloquio y preguntas, pero no quiero que pare de hablar y ya se terminó la charla, no, pero me gustaría que me preguntéis. Y también me gustaría que todos como jóvenes también tenéis el igual lo estoy diciendo mal, el deber de la solidaridad con los pueblos oprimidos y con el pueblo saharaui. Y también como población del Estado español, a la hora de votar, tenéis también que mirar a los partidos que en sus campañas dicen que están con el pueblo saharaui hasta la última gota, que cuando llega la hora de verdad se cambie todo, ¿no? Y nada, pues muchas gracias a todas y todos, y muchas gracias por la invitación y gracias por toda la solidaridad que y toda la lucha que lleváis con nosotros, y espero que llegue un día que celebramos todo nuestro deseo. Muchas gracias.